Hola amigo, soy Bill O'Nahy del Instituto de Teología del Cuerpo. Me gustaría darte en este breve seminario web una pequeña muestra de El Camino de la Belleza, la Teología del Cuerpo y el Arte. Este es un curso que he desarrollado para el Instituto de Teología del Cuerpo y no puedo esperar para presentártelo en Madrid, en el Valle de los Caídos, del 4 al 8 de julio. Llegará muy pronto. Este es un curso que va a ser una inmersión profunda en la belleza del arte, de la poesía, de la pintura, de la literatura, de la música, de la creación, todo visto como un don sacramental. La forma en la que Dios habla a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestros propios cuerpos a través de lo que es hermoso, las obras de Dios y las obras de hombres y mujeres a lo largo de los siglos. No puedo esperar para presentarte esto. Ha estado en mi corazón durante muchos años porque cuando era joven Dios me habló a través de lo hermoso y siempre ha sido una forma poderosa de acercarme al misterio de quién es Él. Este curso será traducido al español para aquellos que no hablan inglés. También tienes un libro de trabajo traducido al español por el equipo. Y en esta clase, 5 días de retiro, podremos abrir las hermosas enseñanzas de nuestra fe y meditar en lo que creemos como católicos, pero a través de la lente de las grandes obras de arte de hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Ahora, no tienes que temer el saber mucho de arte y no tienes que tener miedo de saber mucho sobre teología del cuerpo. Esto se desglosará de la manera más fácilmente digerible para todos y cada uno. He estado enseñando este curso durante 7 años y he tenido estudiantes de todo el mundo, de todos los lugares, de diferentes vocaciones, y la belleza nos ha hablado a todos. Así que queremos que vengas a este hermoso centro de retiros en la cima de la montaña, el Valle de los Caídos, con los ojos y el corazón abiertos. El camino de la belleza es, por supuesto, es filosófico, es teológico, pero en el fondo es solo humano. Se trata del viaje en el que todos hemos estado desde que éramos muy, muy jóvenes, buscando a Dios, buscando respuestas a por qué estamos aquí, tratando de entender por qué las cosas que son hermosas nos hablan, nos sacan de nosotros mismos, nos dan alegría y a veces nos dan preguntas a las que queremos obtener respuestas. Así que si vienes al curso, vendrás con esa mente abierta y un corazón abierto. El Valle de los Caídos es un lugar increíblemente hermoso. Todos necesitamos un lugar para descansar. Si vamos a acercarnos más a lo que somos y acercarnos a Dios y a los demás, este centro de retiros es el lugar perfecto, muy por encima de Madrid, rodeado de belleza natural y también de arte sacro y una hermosa iglesia. Podemos compartir con la comunidad, compartir comidas, compartir conversaciones, tener tiempo tranquilo para caminar y explorar. Y durante nuestras sesiones de clase tendrás la oportunidad de volver a mirar las expresiones del hombre y la mujer a lo largo de los siglos, haciéndose esas preguntas profundas de por qué estamos aquí, de lo que nos hace felices y lo que nos da un sentido. Extraeré de tantas fuentes diferentes, no solo enseñanzas y documentos de la Iglesia, sino canciones, poemas, pinturas. Haremos una pausa y escucharemos música y te presentaré de una manera que recibas estos regalos de cosas hermosas. Y así, parte del curso también será tu propia comprensión y tu compartir con los demás. Juntos podremos acercarnos al misterio de la belleza. Podremos procesar, orar, podremos escribir en nuestros diarios nuestras experiencias, podremos hacer preguntas. Vamos a ver la belleza desde el principio, el plan original de Dios que era hermoso para el hombre y la mujer en la belleza del mundo. También veremos la caída de nuestra historia humana. Tenemos una historia de caer, de abusar de lo que es hermoso, tanto de las personas como del mundo natural. Pero también hablaremos en este curso de una semana sobre cómo Jesús entra en nuestra historia, en nuestra debilidad.
Jesús entra en nuestra historia y lo que hemos hecho malo lo transforma en belleza. Así que habrá un gran sentido de esperanza. También veremos hacia dónde apunta toda la belleza. Pasaremos tiempo en este retiro de una semana observando cómo Dios, a través de lo que es hermoso, nos lleva constantemente al misterio eterno del amor. Ahora, creo que todos necesitamos este tipo de reflexiones. Todos necesitamos este tipo de retiro en el tiempo en el que estamos, viviendo en este momento. Vivimos en un tiempo muy fracturado, un tiempo roto. Muchos de nosotros estamos cansados, estamos agotados, estamos haciendo demasiado, nos hemos preocupado demasiado, hemos estado viendo muchas malas noticias y necesitamos un descanso. Necesitamos un retiro y la oportunidad de alejarnos. Así que esto no es tanto un escape del mundo como una peregrinación para encontrar lo que nuestros corazones realmente desean. Alejarnos para este curso en el camino de la belleza, la senda de la belleza, la teología del cuerpo y el arte, en realidad nos refrescamos, seremos reintegrados y revividos en nuestra comprensión de quiénes somos y cómo estamos llamados a vivir. Al final de nuestro curso de una semana en la montaña, hablaremos sobre cómo estamos llamados a ser apóstoles de esta belleza. Primero dejamos que Dios nos mueva y nos refresque en su belleza y luego estamos llamados a descargar, a compartir, a desempacar esta belleza con otras personas, a encontrarnos con ellos en su sed, a encontrarlos en su dolor por lo que es hermoso. Este es un lugar de conversión. Esto nos va a capacitar para ser mejores oyentes, para escuchar mejor a la gente que estamos, de la que nos rodeamos, en el trabajo, en casa, tal vez en la escuela, y podemos tener nuestros oídos, nuestros corazones más abiertos a lo que la gente realmente está pasando, lo que la gente realmente anhela. Así de nuevo, a través de una profunda reflexión, a través del tiempo tranquilo, a través de una auténtica experiencia de cosas hermosas, todos estaremos descansando en lo que esto significa y lo que esto nos dice. Y al retirarnos a la belleza de Dios, a través de todas estas cosas, saldremos más fuertes, más enfocados. Saldremos con un fundamento más profundo de lo que significa ser católico. Ser católico es ver el mundo como un artista, ver el mundo como un don sacramental. Como todas las cosas visibles, ya sea mármol o madera, o pintura, o música o danza, nos llevan a lo invisible. Y esa es la maravilla del arte. San Juan Pablo II dijo en su carta a los artistas que los artistas construyen puentes, puentes de experiencia religiosa. El Papa Francisco dijo que todos los encuentros con lo bello finalmente nos llevan a su rostro. El Papa Benedicto XVI dijo que el camino de la belleza es lo que atraviesa nuestros corazones como un dardo y nos abre y nos da alas de nuevo. Si estás cansado, si estás estresado, si estás abrumado por los desafíos en tu vida o las luchas en el mundo en este momento, este es el momento perfecto para alejarte de en un curso como este, un curso que literalmente puede cambiar la forma en la que ves a Dios y a los demás y el mundo natural y las obras de arte que han sido parte de nuestra herencia católica durante siglos. Esto es una pérdida de tiempo de la mejor manera posible. Vamos a perder el tiempo en haciendo amigos, en reflexión, haciendo oración, con buenas conversaciones, con personas de todo el mundo. Esto es una pérdida de tiempo, al igual que la mujer rompió el frasco de alabastro a los pies de Jesús y dejó que el perfume se derramara. Es este el tipo de desperdicio sagrado que necesitamos. Una vez más, inscribirse en este curso de belleza significa obtener este increíble libro de trabajo lleno de hermosas obras de arte, poemas y grandes obras de literatura. Y tenemos la oportunidad de caminar a través de cada día en las comidas y en nuestra comunión juntos poderosas reflexiones que puedan reorientarnos y ayudarnos a entender no solo cómo la belleza nos habla, sino lo que significa ser humano. Ser humano es ser una persona maravillada. Así que recomiendo encarecidamente a todos, si pueden, que se unan a este curso de la belleza. Voy a compartir ahora algunos pensamientos con un amigo que es de Madrid, de España. Carlos es un joven que ha tomado el camino del curso de la belleza online y que de hecho estuvo presente el verano pasado en el curso de Teología del Cuerpo en Madrid. Y va a compartir
con vosotros algunas de las cosas que hizo siendo un hombre joven. Así que vamos a dar la bienvenida en un momento. All right, I'm here with my friend, mi amigo, Carlos. It is good to see you. It's good to see you too. Bueno, estoy aquí con mi amigo Carlos. Me alegra verte. Tal y como os dije, tuve a Carlos como estudiante en el curso que ofrecimos en la Universidad en Madrid y después tuvo la oportunidad de tomar el curso de The Way of Beauty en línea. Este curso se llevará a cabo en el verano del 4 al 8 de julio de este año en el Valle de los Caídos. Es muy poco tiempo. Carlos, ¿podrías compartir lo que este curso te transmitió y cómo estabas en aquel momento cuando lo hiciste? ¿Sabes, Bill? Cuando pensé por primera vez en tomar el curso, pensé, yo no soy un artista, me gusta el arte, pero no pinto, no escribo poesía. Y lo que fue maravilloso es que a través del curso descubrí que sí era un artista. Y comencé a sentir que podía escribir poesía, algo impensable antes. Por lo que lo primero es que descubrí en mí dos habilidades, dos dones que desconocía. Y también me habló mucho. Soy estudiante de medicina, me acabo de graduar de la universidad. Y escuchar todas esas cosas respecto a la belleza y que las podía traducir a mi experiencia personal me ayudó enormemente escuchar que el cuerpo humano es la obra maestra del arte y me ayudó enormemente a darme cuenta de que puedo ser luz para que otros médicos, para que puedan ver ese arte que por lo general no somos capaces de ver. Vamos a un hospital y por general no hablamos de personas, hablamos a un corazón que no funciona como debiera, a un riñón infectado o cualquier otra cosa, pero nadie habla a toda la persona. Fue una verdadera bendición y no puedo más que recomendar muchísimo este curso. Para mí fue una auténtica bendición el haber podido tomar este curso y me alegra que lo lleves a España porque mucha gente necesita escucharlo. Y sé que estás haciendo un gran esfuerzo para ir a España y por ello quiero animar a la gente a que participe en este curso porque literalmente en mi caso salvé mi profesión, por lo que estoy profundamente agradecido. Muchas gracias, Carlos. Tan solo quisiera decir un par de cosas respecto a lo que Carlos estaba diciendo. En primer lugar, dijo que tenía miedo porque él no era un artista. Esto no es un curso para artistas. Esto es un curso o un retiro para todo el mundo. San Juan Pablo II dice que todos tenemos que hacer de nuestra vida una obra de arte. Como bien ha dicho Carlos, nosotros somos ese arte. El curso termina con una reflexión sobre el hecho de que la persona humana, el hombre y la mujer, cada hombre y cada mujer es una obra de arte de Dios. A lo largo de esta semana iremos desde la belleza de la naturaleza y del mundo real hasta la belleza del arte en la escultura, la poesía, la pintura, la música y llegaremos a esa latitud en la que reconozco que yo soy la obra de arte de Dios. Soy un poema, esa palabra que en hebreo hace referencia a que yo soy la poesía de Dios. Bien. La segunda cosa que quería que nos compartieras, Carlos, es que fuiste como un estudiante de medicina, ahora ya eres un médico, y podríamos decir y pensar, el campo de la medicina, ¿qué tiene que ver con el arte? ¿Qué tiene que ver con la belleza? Y Dios habló a tu corazón y te dijo que estaba totalmente relacionado con la medicina, porque las personas a las que estás curando son bellas, son arte. Y me encantó escuchar a Carlos decir que este descubrimiento salvó tu vocación, salvó tu profesión. Quiero decir, esto es asombroso, es una declaración muy potente. El hecho de que estas reflexiones inspiradas por San Juan Pablo II te llevaran a reconocer a esa persona que yace en la cama y que sufre. Es lo que necesitamos. Necesitamos ver al otro que nos está viendo y que no está viendo como alguien que solo quiere solucionar los problemas, sino que me está viendo a mí, me está escuchando a mí. Y este es tan solo el fruto de un hombre que en el campo de la medicina se abrió en este curso y que gracias a eso el Espíritu Santo oró tanto en él. Carlos, tenemos un par de preguntas sobre algunos estudiantes que están haciendo algunas preguntas respecto al curso. O sea que te voy a hacer a ti las preguntas. ¿Es bueno que vaya a este curso, The Way of Beauty,
como mi primera aproximación a la teología del cuerpo. ¿Qué tal si no sabes nada de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II? ¿Sacaría algo de provecho de este curso? Desde mi experiencia personal, desde luego que sí. Lo bueno de la teología del cuerpo es que es algo totalmente diferente de cualquier otra materia que hayas tomado, como por ejemplo estadística. Alguien te dice algo y tú tomas apuntes para adquirir conocimiento, pero la teología del cuerpo está inscrita en nuestros cuerpos. Esto es teología del cuerpo, por lo tanto no necesitas saber nada previamente antes de la clase, porque de hecho ya lo sabes todo. Lo que necesitas es tener el corazón preparado y estar deseando abrirlo a la gracia de Dios. Tuvimos una conversación hace poco durante la comida en la que Carlos me decía que su primera experiencia con teología del cuerpo, me decías que en el fondo ya lo sabías, que te fue revelado. Este curso, The Way of Beauty, es mucho de esto. Está basado en nuestras experiencias como seres humanos. Tú y yo, todos hemos experimentado a Dios a través de las cosas que vemos, a través de la música, a través de la naturaleza, a través de otros, a través del arte, quizás arte sagrado en alguna iglesia. Por lo tanto, habla de las experiencias que todos tenemos. Por lo tanto, todos somos aptos. Si eres ser humano, eres apto para participar en este curso. Otra pregunta. ¿Necesito traer algún libro de casa o nos vais a dar material? ¿Un libro texto o algo similar? Voy a responder esta pregunta, todo está aquí. ¿Quieres hablar de esto? Todo está listo aquí para ti, por lo que no necesitas traer nada de casa. Bill ha hecho un trabajo maravilloso y todo está incluido en este texto. Me lo llevo a todos lados a donde voy en los últimos meses. O sea que no necesitas traer nada, solo tienes que venir y desear aprender. Sí, y en el libro tienes márgenes amplios, por lo que si quieres puedes tomar apuntes. Lo puedes hacer en el mismo texto. Tienes espacio para escribir tus reflexiones, cosas que te hayan golpeado. Tienes las citas a las que nos referimos y espacio para escribir al lado. Tienes las ilustraciones de arte ahí mismo con la referencia del autor de la misma. Todo está ahí para ti. Veamos. Decís que este curso es una experiencia transformante. ¿Qué es lo que hace este curso tan especial? Esta sí es buena. Para mí todo. No es solo el arte. No te cambia tan solo en la forma como ves un cuadro o una película. Te cambia respecto a la forma como ves la realidad. Te cambia la mirada, te pone las gafas de la teología del cuerpo y todo lo ves diferente. No me cambió la forma de ver un cuadro, sino a ver al paciente, a verlos como algo más de lo que el mundo nos dice que son. Creo que cambia todo. Cambia todo lo que tú quieras cambiar. Puede cambiar la dirección de tu vida. Gracias, Carlos. Y yo como profesor de este curso estoy de acuerdo con eso. Yo también tengo que estar abierto a lo que Dios me dice, a lo que dice a través de mí. Los estudiantes como Carlos vienen abiertos. No vienes por información, para aprender técnicas, para pintar o para escribir música. No vienes por la información, sino para transformarte. La transformación se da cuando con humildad te preguntas, ¿qué puedo aprender? ¿En qué ámbito puedo ampliar mi conocimiento? ¿Dónde puedo crecer? Si dejo a Dios entrar en mi vida y le pregunto qué es lo que me ha movido desde que era un niño, ¿dónde me ha hablado Dios? Y entonces la transformación se llevará a cabo. Te vallará tu pasado y te dará una fortaleza para vivir el presente y así puedas estar listo para salir al mundo. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Una cosa que me encantó fue escuchar cómo compartías que este encuentro con The Way of Beauty te llenó para volver a tu trabajo como médico potencial, para encontrarte con personas. No solo te alejó y se convirtió en una distracción, sino que te trajo a la realidad del presente con una pasión nueva. Y es algo que me decías.
Quiero ser apasionado, quiero encontrarme con gente apasionada, con lo que creen. Muchas gracias. Una vez más, nos gustaría invitar a la gente a que vengan del 4 al 8 de julio en el Valle de los Caídos. Es un lugar extraordinariamente bello a las afueras de Madrid. Si eres de Madrid, lo sabes bien, es la cruz más grande del mundo. Y si no, tienes que venir a verlo. Esperamos verte ahí. Nuevamente, gracias, Carlos.